podium esta noche, obviamente primero las autoridades de nuestra escuela. La licenciada Graciela, quien es, nos traen un aplauso, chicos, por favor. Ella representa a la Escuela Superior de Turismo y en esta ocasión a Expo Ofrendas 2009. Tenemos al profesor José Luis Almonací. Un aplauso fuerte. Y a Elsa Linares, quien es nieta del creador de estos alebrijes, Pedro Linares. ¿Por qué están ellos aquí? ¿Por qué se suman a este esfuerzo de rescate de tradiciones mexicanas? Y nosotros hacemos un homenaje al esfuerzo que ellos hicieron también. Vamos a iniciar con el profesor, si me hace favor, pasar al podio, profesor Almonací. Fuerte aplauso, ¿no? Adelante con su homenaje. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Gracias antes que nada por acompañarnos, por estar con nosotros, sobre todo en este evento tan importante para nosotros como familiares de la gente que ya se nos fue y que ha aportado algo, sobre todo a la gente que queremos y que dedicó su vida al arte, a la cultura, como en este caso mi hermano Francisco Almonací. Muchas gracias por darme esta oportunidad de expresar el sentimiento, sobre todo por la labor que él desarrolló en vida, que toda su vida la dedicó, como vuelvo a repetir, al arte y a la cultura. Gracias a las autoridades por permitirme dar este pequeño homenaje, este gran homenaje a mi hermano Francisco Almonací. Una pequeña biografía de lo que hizo el actor, director, productor Francisco Almonací Vega. El maestro Francisco Almonací Vega nació el 12 de diciembre de 1952 en la Ciudad de México, Distrito Federal, y falleció el 7 de junio del 2001. Desde muy pequeño, Paco, como cariñosamente le llamábamos sus familiares y amigos, digamos a una edad de 5 o 6 años, mostró gran sensibilidad hacia el arte y la cultura. Dotes artísticas y creatividad las enfocó en sus juegos teatrales, como él las llamaba, a las representaciones que efectuaba en el patio donde vivíamos, con las sábanas y colchas de la casa. Ya se imaginarán las mamás cómo se ponían. Colgábamos como telones y alumbrábamos con botes de velas, porque obviamente las funciones las hacíamos de noche, y siempre le gustaba dirigir el espectáculo, siempre desde un pequeño mostró la dirección. Su amor hacia la dirección, hacia la creatividad. Posteriormente, a los 16 años, ingresó a su primer grupo de teatro. Precisamente, y qué ironía, aquí en El Queso fue donde debutamos con la primera obra, en los 70s más o menos. En el Politécnico siempre nos ha agradado y nos ha dado mucho, mucho apoyo. Siempre fue muy independiente. Nunca pudo trabajar en un empleo de los que llamamos normales, como lo dicen. Lo máximo que duró en la oficina fue una semana y salía volando. Nunca se pudo adaptar a las reglas impuestas por la familia, por el trabajo. Siempre fue un ser libre de acción y pensamiento. Su contribución al teatro mexicano, aparte de actor, productor y director, también escribió varias obras. La literatura es, desde mi punto de vista, uno de los oficios más difíciles dentro del arte. Sin embargo, el maestro Almonací tuvo la oportunidad de destacar en esta rama con sus obras Me queda la palabra, que es un espectáculo poético-musical basado en textos de León Felipe, Pablo Neruda, Miguel Hernández, entre otros. También escribió La pastorela, La estrella de Navidad, la cual fue ganadora en diversas ocasiones como la mejor en su género, en múltiples concursos organizados por instituciones públicas, obteniendo el primer lugar por una convocatoria realizada por el entonces Departamento del Distrito Federal, quien le entregó el premio al primer lugar. También las obras infantiles, escribió la obra infantil La gatita durmiente, una obra de marionetas y actores con técnica javanesa, en donde se hace una crítica a la televisión que solo embrutece los sentidos, especialmente lo de los niños. Escribió también La flauta mágica, basado también con actores y marionetas,
basada en la obra y música del gran maestro Wolfgang Amadeus Mozart, que desgraciadamente nunca lo pudo estrenar por el costoso del vestuario y de la música, pero que ahí está. Él cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tomó cursos en Bellas Artes con la maestra Mireya Cueto, que es una de las mejores artistas de marionetas. Él trabajó con ella en la elaboración de marionetas para los espectáculos infantiles. Participó en puestas en escena. De la UNAM, de las obras musicales Amor sin Barreras y El Hombre de la Mancha. Esta última participó en el año 76 en la primera muestra de teatro latinoamericano celebrada en Huastepec, representando a la Universidad y al Politécnico, quien apoyó con la Orquesta Sinfónica que estaba de recién creación aquí en el Politécnico. También tomó cursos de expresión corporal con Eugenio Barba del Teatro Lind de Dinamarca. Fue instructor teatral a nivel nacional para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad y el ISTE. Y por supuesto, también dio cursos aquí en el Politécnico. Produjo y dirigió las obras La Casa de Bernalda Alba, La Pastorela de Estrella de Navidad, El Juicio Final, La